Muchas gracias a todos. Muy buenos días, presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, alcalde de Porriño, Manuel Alejandro Lorenzo, presidente y vicepresidenta del Grupo Editorial Prensa Ibérica, Javier Moll, Arancha Sarasola. Enhorabuena por este magnífico evento. Presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, consejero de Cultura del Gobierno de la Xunta de Galicia, José López, director del Faro de Vigo, Rogelio Garrido, director del Correo Gallego, Jaime Leiro, director del Periódico de España, Ferran Boiza, autoridades, periodista y conductora de este acto, Susana López, muchas gracias, vecinos de Porriño, muchísimas gracias por todo. Medios de comunicación, nuevamente a todos gracias y muy buenos días. Les saludo en mi día de absentismo laboral. Y lo más importante, en el lugar donde quería estar. Tengo claro que no debemos normalizar lo que no es normal, ni la mentira, la deslealtad, el frentismo, las faltas de respeto, dividir entre regiones, pero también tengo claro lo que debemos normalizar, lo que es normal. Por tanto, y como ejemplo, celebrar todo lo que nos une a los gallegos y a los madrileños, dos formas de ser españoles. Ha sorprendido todo lo que se está conociendo en las últimas horas y sobre todo pensar que esto viene desde hace mucho tiempo atrás, que se ha estado ocultando mientras tanto él como otros muchos dirigentes de su formación y de las formaciones socias han estado siempre haciendo bandera del feminismo y están involucrados luego en todo tipo de causas y de problemas que tienen que ver siempre con violencia contra la mujer, agresiones sexuales, en fin, que tienen que volver a enrollar otra pancarta más que se les cae. Sí, he visto por encima las noticias y la verdad es que todavía no puedo decir nada. Lo único que me parece sorprendente, desde luego, y lamento que cuando hay una agresión así se tenga que callar durante mucho tiempo por el motivo que sea. Espero que no pase esto, que no nos pase más, que siempre que suceda algo así se denuncie al momento, porque cuántas mujeres más lo callan, ¿no? O cuántas veces más pasa esto y nadie pone remedio.